Okay, let's get started. It's a pleasure for me to introduce our colloquium speaker today, Fabio De Folle. So Fabio received his PhD from UNAM in 2005 at the Instituto de Astronomía y Nucleares. And then he took up a postdoc position as a Marie Curie Fellow in Dublin from 2006 to 2008. After that, he took up another postdoc position in UC Santa Cruz from 2009 to 2012, and then he landed back at UNAM as a faculty member, where he's been ever since. So Fabio has a wide range of interests when it comes to astrophysical objects. All of them are energetic transients, starting from gamma ray bursts, supernovas, black hole jets. But he also delves into understanding and studying Herbig Haro jets, common envelopes, and supernova remnants. And to study all of these, he has become an expert in numerical simulations, hydrodynamical simulations. Today, he will share some of that expertise with us by showing us this new optimization method that will change our lives. Well, you're very busy. Thank you. So, voy a hacer mi presentación en español. Una pregunta, ¿me escuchan en Zoom? Sí. Yes. ¿Los micrófonos? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. De hecho, estaba buscando mi baúl de recuerdos y encontré esta presentación que di en enero de 2005, acá, hace muchos años. Entonces, las caras eran bastante distintas. Pero es curioso que de hecho dije, bueno, el título es bastante similar, ¿no? Numérico, métodos numéricos en astrofísica. También, bueno, a distancia de 19 años, tengo que disculparme por la parte estética de esta presentación. Me doy cuenta ahora que era bastante horrible. Ojalá que no se recuerden. Espero que la de hoy sea un poco... Parece la de los 80. Parece como el estilo de años 80. Ese era el estilo del principio. De en los 80 eran con transparencias. Bueno. Bueno, entonces le voy a platicar de estos métodos que hemos aplicado por primera vez en astrofísica y creemos que pues, en el futuro tienen bastante posibilidad de mejorar nuestro entendimiento de algunos fenómenos astrofísicos. Se llaman CFD Optimization Methods. Y bueno, los aplicamos por primera vez en astrofísica, pero realmente son métodos que en ingeniería y en fluidodinámica son bastante usados. Y están relacionados con la así llamada Big Data Revolution, que es un concepto que se maneja mucho hoy en día, ¿no? De que estamos yendo hacia una... la astrofísica se está transformando en una ciencia muy rica en datos. Déjenme mostrarles un ejemplo. Hay dos razones por las que se habla de Big Data Revolution. Por un lado, objetos astrofísicos individuales, por ejemplo, aquí yo pongo una supernova, 2022 XKQ, publicada en un artículo muy reciente de Pearson. Y pueden ver aquí a la izquierda curvas de luz de la supernova. Y aquí a la derecha, cada una de estas curvas es un espectro. Entonces hay una información riquísima sobre esta supernova. Y como, no sé, serán 50 espectros distintos. ¿Okay? Hay muchísima información. Por un lado hay muchísima información observacional. Por otro lado, lo que hacen en este artículo es comparar las observaciones con grids de modelos que usan distintos mecanismos de explosión de supernovas tipo 1A en este caso, y llegan a la conclusión que no hay ningún modelo que pueda explicar de manera completa las observaciones. Y uno se pregunta entonces si es porque no entendemos de verdad el modelo de explosión o porque estos grids de modelos no exploran un rango de parámetros suficientemente amplios, ¿no? Que de esta luz, por una parámetro. Por un lado, hay muchísima más información sobre objetos individuales. Por otro lado, hay muchísimos más objetos individuales. Entonces, le pongo aquí el ejemplo otra vez de las supernovas. Hoy en día se han descubierto más o menos 150.000 supernovas. Esta es una gráfica que hice ayer usando esta base de datos de supernovas. Y pueden ver la tasa de descubrimiento de supernovas como función de tiempo se ha ido incrementando. Este incremento brutal que se ve aquí como por 2018 es debido a que ha empezado a funcionar en la ZTF, Zwicky Transient Factory. Entonces se ha incrementado de un factor 2 o 3 la tasa de descubrimiento. Ven que hoy en día hay como 20.000 supernovas por año. Entonces el número se está incrementando de manera exponencial.
Y actualmente hay 200 supernovas con magnitud menor que 18, ¿no? Se pueden ser estudiadas, que pueden ser estudiadas de manera muy detallada. Y con la llegada del SST el próximo año, Vera Rubin, con la llegada de Vera Rubin el próximo año, de hecho, vamos a tener 1 millón de supernovas descubiertas cada año. Entonces, vamos a pasar de una supernova descubierta cada 30 minutos a una supernova descubierta cada unos cuantos segundos. Venga. Vamos a tener una cantidad de información observacional impresionante. Entonces, bueno, la astrofísica se está moviendo, la astrofísica observacional se está moviendo hacia machine learning e inteligencia artificial, evidentemente. Porque estudiar ya objetos individuales, por un lado, tiene sentido en objetos en los que tenemos muchísima información, como la que lo mostré. Por otro lado, en 1 millón de supernovas observadas ya no tendría sentido estudiarlas individualmente, sino que más bien con técnicas de machine learning e inteligencia artificial. Por otro lado, si miran, bueno, si miraran mi presentación que hice en 2005, verían que las técnicas que se usaban en ese momento son básicamente las mismas técnicas que se usan hoy en día para hacer simulaciones numéricas. Por un lado, el mundo de las observaciones ha evolucionado de manera muy rápida. Por otro lado, el mundo de las personas que hacemos simulación, el mundo de las observaciones ha evolucionado de manera muy rápida. El mundo de las personas que hacemos simulaciones numéricas se ha quedado, pues, más o menos estancado, digamos, ¿no? Lo que hacemos es hacer simulaciones cada vez con mayor resolución, pero los métodos que usamos son similares. Entonces, ¿cómo podemos hacer que podamos aprovechar de manera mejor esta cantidad de datos impresionantes que vamos a tener en los próximos años? Esa es la pregunta. Y de mi punto de vista, hay dos maneras para estudiar problemas astrofísicos desde el punto de vista numérico. El primero es estudiar problemas idealizados. Entonces, por ejemplo, uno dice, ah, ok, tengo un jet y estudio un jet hidrodinámico y después le pongo un campo magnético, toroidal, helicoidal, poloidal, y veo cuál es el efecto del campo magnético sobre la estructura del jet. Este es algo muy válido para entender un aspecto específico de ese problema, ¿no? El segundo método para hacer simulaciones numéricas es aplicar directamente las simulaciones numéricas para entender objetos astrofísicos específicos. Entonces, por ejemplo, este es un artículo que publiqué en 2018 y lo que ven aquí a la derecha es una simulación de la propagación de un jet relativista, que son los jets que producen, están asociados a gamma ray bursts. Entonces, el jet se propaga al principio al interno de la estrella. Sale de la estrella, forma este cocoon muy amplio de material que se expande con velocidades mediamente relativistas y en el eje tienen como este Shen chiquito, tal vez lo veamos. Ese Shen chiquito, ¿se ve ahí? Que es el material relativista que después emite en gamma. Entonces, con esta simulación, yo he calculado la emisión en radio de la componente débilmente relativista. Y esa la ven aquí a la izquierda. Entonces, la parte aquí que ven como líneas gris y rojiza son los cálculos obtenidos con esas simulaciones numéricas. Y los he comparado con la supernova 2009-BB, que es una supernova no asociada a destellos de rayos gamma, pero es una clase de supernova en la que la gente cree que hay movimiento relativista de material y que no es claro cuál es su origen. Cuando hice esta comparación, pues me quedé muy satisfecho porque dije, ¡guau! Le di más o menos, ¿no? Las observaciones se parecen. Estas son observaciones en radio, dos frecuencias, y ven que sube y baja el flujo de manera similar. Y uno entonces puede decir, wow, sí, el modelo funciona. Por otro lado, si uno es un poco más crítico, dice, bueno, ¿estás seguro que el modelo funciona? Porque las observaciones tienen una cantidad de información extra que no está incluida necesariamente en este modelo, ¿no? Ven, por ejemplo, cómo hay fluctuaciones sobre escalas de tiempos pequeñas. La bajada acá es más rápida de la que sale en el modelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, la comparación con las observaciones, por un lado, puede ser satisfactoria, por el otro lado, uno se da cuenta que no extrae toda la información posible de las observaciones con ese tipo de modelos. Sorry. Ok, so I was saying that on one side is satisfactory, on the other side, not so much. También cambiaste inglés. At least I didn't switch to Italian.
Entonces, la razón es que los sistemas astrofísicos realmente son más complejos de lo que una simulación sencilla puede simular. Y el número de parámetros que podemos usar en simulaciones numéricas está limitado por los recursos computacionales. Por ejemplo, para buscar y ajustar de manera mejor los datos observacionales, uno aquí podría pensar, ok, vamos a cambiar la energía del jet, la estructura de la estrella, o el ángulo de apertura del jet, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera hacer eso realmente es estudiar un número de parámetros. Uno puede estudiar un número de parámetros muy bien estudiado de esa manera. Imagínense, por ejemplo, que tengamos 10 parámetros y queramos estudiar 10 valores para cada uno de estos 10 parámetros. Obviamente vamos a tener 10 a la 10 simulaciones si queremos hacer un grid de simulación, ¿no? Cubrir todos los rangos posibles de parámetros. Y eso es, no es posible. Entonces, en esta presentación voy a buscar de mostrarles que esto puede ser de manera parcial, por lo menos, resuelto usando estos métodos que se llaman CFD Optimization, Computational Fluid Dynamic Optimization. ¿En qué consisten entonces estos métodos? Como les mencioné, son métodos que se usan en ingeniería. Imagínense entonces que queramos estudiar el flujo de aire alrededor de un avión para buscar de bajar lo más posible la turbulencia que se forma atrás del avión y de esa manera ahorrar combustible. Lo que hacen en ingeniería entonces es hacer una simulación con una cierta estructura para las alas del avión y después hacer otra simulación en la que cambian un poquitito la estructura de las alas, calcular el nivel de turbulencia que se genera atrás del avión y checar cuál de las dos simulaciones tiene menor turbulencia. Si nos movemos hacia la región con menor turbulencia, hacemos otro cambio de estructura de las alas y así vamos iterando. Es como usar un método de optimización, básicamente, pero acoplado directamente a simulaciones numéricas. Y eso permite bajar de muchos órdenes de magnitud el número de simulaciones totales que necesitamos correr. Hoy en día esto se hace, también en fluidodinámica se ha empezado a hacer esto, pero usando métodos de machine learning, pero bueno, eso es algo más avanzado que el futuro. Entonces voy a platicarles aquí de la aplicación de esto a la emisión en radio y en rayos X, sobre todo en radio, la primera parte. Y en rayos X es la tesis de doctorado de un estudiante Felipe y la aplicación en radio, lo que estuve haciendo, de supernovas. Sí. Primero déjenme que les platique de mi código. Se llama Mescal. Y básicamente resuelve las ecuaciones de aerodinámica relativista, también las ecuaciones de aerodinámica no relativista, si les quiten los términos en rojo, se ven ahí. La simulación que viene arriba es un ejemplo de una simulación de un jet que se propaga a través de una estrella. Y aquí ven el símbolo del código, digamos. El código tiene malla adaptiva. Aquí ven una simulación en que la vuelvo una burbuja se mueve hacia la izquierda. Pueden ver el refinamiento de las celdas. Y aquí a la derecha ven un ejemplo de una simulación de un GRB. Entonces esta es una deceleración como función del tiempo de una onda de choque relativista. Y ven que la caja se está volviendo más y más grande. De hecho, la caja se amplía a la velocidad de la luz, mientras la onda de choque se mueve a la velocidad de la luz y después a un cierto punto la onda de choque empieza a moverse más lento. Este es solo un ejemplo del tipo de simulaciones que se hacen con mi código. Y además de la versión uniforme y el mar que les mostré, ahorita estoy haciendo una versión con Moving Mesh, en la que la malla se mueve como función del tiempo y ampliando el código a otros sistemas de ecuaciones. Siempre tuve la duda, voy a cambiar el nombre de mi código a FDC, FDC Fluid Dynamics Code, pero pensé que también es demasiado mamón, tal vez como el examen. No sé si se recuerdan cuál es mi nombre, Fabio de Color. No sé si repaso el nivel de tolerancia o no, pero no sé si. Tuve la duda siempre. Entonces, déjenme que les platique un poquito de la emisión en radio de supernovas. Este es un ejemplo de las supernovas que tenemos, que emiten en radio. Tenemos 150.000 supernovas en óptico, tenemos muchas menos en radio, como unas 300. Estas son todas las supernovas que emiten en radio. Los colores corresponden a distintos tipos de supernovas. La verde son supernovas tipo 2N, supernovas que interactúan con medios densos alrededor. La roja son supernovas de tipo 1BC y las azules son supernovas tipo 2. No hay ninguna, no había ninguna supernovas tipo 1A hasta el momento en que publicaron este artículo, ahorita hay unas cuantas detectadas en radio. Y bien que las curvas en radio tienen un comportamiento característico, ¿no? Suben y después caen por un buen tiempo. Hay un rango muy grande de luminosidad, pero todas siguen ese comportamiento característico. La escala de tiempo sobre la cual tienen el pico es como de 100 días, 200 días, a 1000 días.
Y hay mucha información que podemos extraer desde la emisión en radio de supernovas. Este es un ejemplo de una de las supernovas sobre las cuales tenemos más datos, la supernova 1993J. Aquí pueden ver las observaciones en radio como función del tiempo para distintas longitudes de onda. Y aquí pueden ver observaciones hechas con vía vial por Wiedemann. Entonces tenemos, se resuelve la estructura de esta supernova como función del tiempo. ¿Cómo se produce la emisión en radio? Bueno, aquí les muestro ahora simulaciones numéricas. Imagínense que tenemos una estrella, ponemos una explosión al centro de la estrella, se propaga la onda de choque a través de la estrella, sale de la estrella la onda de choque y después se propaga en el medio ambiente. Aceleración de partículas, crea partículas aceleradas en la región post-choque que emiten, debido a la presencia de un campo magnético, emiten el radio. ¿Okay? Y aquí a la izquierda pueden ver entonces la propagación de la onda de choque a distintos tiempos. Y de hecho, la propagación de la onda de choque, si el medio es regular, si el medio tiene una densidad que va a tomar la menos n, por ejemplo, era la menos 2, si es un viento, la propagación de la onda de choque es autosimilar. Entonces hay una solución analítica para la propagación de la onda de choque, si el medio tiene un comportamiento bastante regular. Y a la derecha pueden ver la velocidad, gamma por beta. Beta sería la velocidad dividido por la velocidad de la luz y gamma es el factor de Lorentz. Entonces esto es, cuando gamma beta es mucho más grande que 1 sería el factor de Lorentz. Cuando gamma beta es mucho menor que 1 es la velocidad. Y pueden ver cómo cuando la onda de choque sale de la estrella, tiene una velocidad relativista. Básicamente, tiene algo del orden de 1. Entonces que corresponde a una velocidad, no sé, 0.6, 0.7, algo de ese estilo, en esta simulación particular. Y después va desacelerando. En función del tiempo, otra vez ven que el pico, por ejemplo, va como una power, ¿no? Entonces tiene un comportamiento analítico bastante sencillo. Y esto es parte de una tesis de licenciatura de un estudiante de mí, que según es algo. A distintos tiempos. Sí, cada curva corresponde a un tiempo distinto. Si 30 segundos, aquí está la supernova, 16 minutos, 11 días, 350 minutos. Pero se mantiene confinado, es como un shell. Bueno, entonces mira, aquí a la izquierda tienes la densidad y puedes ver aquí se ve, por ejemplo, la onda de choque con el forward reverse shock. Entonces, la parte cerquita de la onda de choque tiene una velocidad alta y el bulk del material, que está como por acá, tiene velocidades pues, de 30.000, 10.000, 20.000 kilómetros por segundo, ¿no? Esas son las velocidades típicas que se observan en espectros de supernovas. Entonces, la mayor parte del material, las cinco masas solares que salen de la explosión de la supernova, tiene velocidades pequeñas, bueno, relativamente, 10.000 kilómetros por segundo típicamente, y hay una fracción del material que puede ser, pues, no sé, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 masas solares, que tiene velocidades mucho más grandes. Entonces, el bulk, la emisión en óptico nos da información sobre la mayor parte de la masa que emite en óptico, y la emisión en radio nos da información sobre la cabeza de la onda de choque. Y aquí ven otro ejemplo de la propagación de la onda de choque como función del tiempo. Cuando no ven citas aquí abajo es porque son cálculos que he hecho, pero no he publicado en ningún lado, ¿no? No es claro aquí que ponen. Entonces ven la propagación de la onda de choque, que otra vez cada curva corresponde a un tiempo distinto. La onda de choque se mueve hacia afuera. En rojo ven la estratificación de densidad de la estrella. La onda de choque se mueve hacia afuera y cuando llega cerca de la superficie de la estrella se acelera. Llega a velocidades relativistas en este caso, y después desacelera lentamente a tiempos más grandes, ¿okay? Emitiendo el radio. La curva, perdón, Fabio. Gamma beta igual a 1 vendría siendo como velocidad del orden de. Gamma beta igual a 1, 0.5, Okay. tal vez, algo así, Okay. creo. La emisión típica de sincrotrón, entonces, es una función de la frecuencia, es una parte autoabsorbida que sube como 9 a 5 medios y una parte únicamente delgada que baja como función de la frecuencia. ¿Okay? Ignora la figura de la izquierda. Y tenemos una dependencia de parámetros, digamos, de la microfísica que son producto del proceso de aceleración de partículas. Okay, ¿por qué es importante observar la emisión de radio? ¿Qué nos dice la emisión de radio sobre lo que está pasando en estos objetos? Bueno, como estuve comentando Susana,
Es importante porque nos da información sobre la componente que se está moviendo más rápidamente. Entonces, si tenemos información sobre la energía de esa componente, de alguna manera podemos entender cuál es el mecanismo que da lugar a estas explosiones. Y aquí le pongo como ejemplo la energía cinética, como función de la velocidad del eyecta, otra vez, gamma beta. Entonces, en esta figura, ven, arriba a la izquierda, tenemos las supernovas típicamente observadas en óptico. Entonces, de la observación en óptica de la supernova, uno determina que una energía de 10 a la 51, algunas veces 10 a la 51, se mueve con una velocidad de 10.000 kilómetros por segundo. De la emisión en radio de la supernova, uno tiene una energía mucho menor, pero se mueve con velocidades más grandes, ¿sí? A una fracción de la velocidad de la luz. Y después tenemos estos objetos que son relacionados con las propagaciones de jets relativistas, en los que hay un montón de energía, la misma que hay en supernovas, pero en objetos que se mueven con velocidades relativistas. O sea, la implicación de esto es que en el caso de las supernovas normales hay explosiones esféricas. Como les mostré, parte de estas explosiones esféricas termina moviéndose a velocidades relativistas. Y en el caso de los GRBs hay explosiones colimadas. Entonces, uno logra mover cantidades de material relativamente grandes a velocidades relativistas. Eso es lo primero. Lo que es más importante, pero desde el punto de vista de esta presentación, es la historia de eyección de masa. Entonces, sabemos hoy en día de que hay eyección de masa anterior a la explosión de las supernovas. Este es un ejemplo de curvas de luz de algunas supernovas. Entonces, la explosión de las supernovas corresponde aquí al tiempo menos 10 años, al incremento grande que se ve en flujo. Y ven acá que se ve este incremento. ¿Tipito? Pues eso significa que antes de que explotara la supernova hubo una eyección de material de la estrella que produjo ese incremento en flujo. Entonces hay como outburst de la estrella antes de la explosión de la supernova. Si uno observa en radio, la observación en radio, la emisión en radio va a depender de la densidad local que tiene el medio afuera de la estrella perpendicular. Entonces, mientras la onda de choque se mueve en el medio aledaño, uno traza la densidad a distintos radios, y si uno viaja atrás en el tiempo, esa densidad fue la densidad que fue el material que fue eyectado por la estrella progenitora antes de que la estrella explotara como supernova. ¿Okay? Entonces, esta eyección de masa se propagará hacia afuera, determinará una cierta estructura del medio, y cuando la onda de choque interaccionará con esa estructura, pues se emitirá en radio y tendrá un incremento. Entonces, estudiando la emisión en radio, uno puede determinar, viajar atrás en el tiempo y estudiar la historia de eyección de masa desde las estrellas. Y ese es un problema abierto. No se sabe muy bien qué mecanismos, bueno, hay varias posibilidades, pero no es muy claro qué mecanismos pueden llevar a la eyección de material unos 10 a 100 años antes de que las estrellas exploten como supernovas. Les voy a mostrar entonces el ejemplo de la supernova 2003 BG. Estas son las observaciones de esa supernova a distintas frecuencias. Y bueno, pueden ver que tiene este incremento característico que les mostré antes, y después tiene una bajada, pero durante el periodo de bajada hay como un incremento extra a distintas frecuencias. Acá, acá. Y después hay otra vez una pequeña bajada y hay otro incremento. Se ve aquí. Y esto ha sido interpretado en este paper por Alicia Soderberg, Chevalier, etc., como un incremento en la densidad del medio. Entonces, la densidad va como era menos 2, sin viento, y a una cierta distancia hay un incremento en la densidad, y después, más hacia afuera, hay otro incremento. Entonces, cuando la onda de choque llega a estas densidades, a estas regiones, pues hay un incremento en el flujo correspondiente a este incremento en densidad. Y lo mismo se puede observar en la M punto, entonces la densidad del medio corresponde a una tasa de eyección del material antes de que la estrella se tocara como supernova, entonces un incremento en la M punto. Y esto llevó a los autores de este artículo a decir que el progenitor de esta supernova tenía pérdida de masa periódica con una periodicidad de 12 años, y esto produjo este incremento en densidad que se ve en el modelo correspondiente a las observaciones.
Si ahora observa las observaciones, observa las observaciones. Si ahora mira las observaciones, verán que realmente es un poco más complejo de cómo lo describen en este artículo, ¿no? Miren, por ejemplo, esta parte en la que hay, como antes de 100 años, para los que están en Zoom, como por 90 años en la curva de la figura que está abajo a la izquierda, hay una bajada en el flujo antes de la subida, que no está incluida en el modelo. Y hay como fluctuaciones de pequeña escala que parece que están, que son mucho más grandes que las barras de error de las observaciones. Entonces, uno se puede preguntar, ¿a qué corresponden esas fluctuaciones en densidad? Bueno, la interpretación más sencilla es que la estructura de densidad es más compleja que la que suponemos. Y noten también otro punto importante, que es que uno tiene entonces una densidad que varía como función respecto a la curva de referencia que va como de menos 2. Por otro lado, la velocidad no varía. Y esto no es consistente, evidentemente, ¿no? Si hay un cambio en la densidad, la velocidad tiene que disminuir, ¿no? Pero claro, analíticamente esto es muy difícil de incluir, ¿no? Los modelos analíticos. Mientras que en simulaciones, evidentemente, se puede hacer. Entonces, bueno, déjeme poner este problema en estos términos. Entonces, voy a considerar la densidad del medio como parámetros en mi modelo. Voy a hacer simulaciones en las que la densidad del medio en n puntos, en 100 puntos, los que sean, puedan cambiar de manera arbitraria. Voy a calcular la emisión al radio, compararla con las observaciones e iterar las simulaciones. Aquí puse claramente las hipótesis que estoy usando, entonces que, bueno, tengo simetría esférica y esta hipótesis no es totalmente justificada. Como vieron al principio, las imágenes de las supernovas 1993, las imágenes de BLBI se veían un cierto grado de asimetría. Y bueno, por ejemplo, la supernova 1987A es claramente asimétrica. Pero bueno, como primera aproximación, y después al principio voy a usar un modelo autosimilar, que es el mismo que usan ellos, y después voy a pasar a la simulación. Bueno, supongo que la emisión es de sincrotrón, y la absorción también es de sincrotrón, uno puede considerar también free free absorption, etc. Y, no, sí, me espanté. Entonces, si uno supone que simplemente tiene una densidad que va a como era la menos 2, esto es lo que sale. Los puntitos son las observaciones. Este es un paper que está en proceso, que deberíamos enviar este año. Los puntitos están en los puntitos son las observaciones a distintas frecuencias y las curvas son las predicciones teóricas. Entonces, bueno, el modelo que va como era la menos 2 no le da muy bien a los puntos de observación, ¿sí? Que es lo mismo que decía en el paper de Soderberg. Esto es suponiendo que uno tiene las mismas fluctuaciones en densidad que tenía en el paper de que tiene dos fluctuaciones en densidad, entonces, bueno, se ajuste ligeramente mejor las observaciones. Y esto es dejando que el modelo analítico cambie su densidad de manera que se ajuste de la mejor manera posible, se ajuste de la mejor manera posible las observaciones. Entonces, bueno, uno tiene una estructura de densidad un poco más compleja y un ajuste de las observaciones. Ahora voy a quitar la hipótesis de que el modelo sea autosimilar, igual siendo cuando yo hice simulaciones numéricas. Entonces, esta es la densidad, el perfil de velocidad que me sale, ya no es un perfil de velocidad que cae como una ley de potencia, sino que es algo más complejo, debido a que el medio tiene fluctuaciones en densidad. Esta es la estructura de densidad que me sale. Entonces, ven estas pequeñas fluctuaciones acá. Esta es la que salen directamente, iterando las simulaciones como función del tiempo. Y aquí ven el proceso de iteración. Entonces, a la izquierda ven la estructura de densidad. Cada snapshot es una simulación. Y a la derecha ven cómo cambia la comparación entre modelo y observaciones. Poco a poco se va ajustando. Y miren que yo empecé con un medio que era constante, más fluctuación. Y se ajusta de manera independiente, automática, digamos, a un medio que va como era la menos 2 con fluctuaciones de densidad. Y ese es el ajuste que sale. Estamos con 300 iteraciones. Esto, de hecho, es independiente del método de optimización, como les mostraré, les comentaré en unos minutos en la TV. ¿Sí? Aquí estás ajustando simultáneamente todas las frecuencias, las simultáneamente. Sí. Y no hay una que ajuste, que tenga más problemas que otra. Pues sí, hay lo mismo. Ah, el moradito, sí. Y esto... Ahorita yo la pregunto a la agencia, ya se la pregunta de este premio. No sé cuál va a ser. Hablamos. Sí, ahorita de hecho arribamos.
De hecho, es algo que platiqué con Lorán hace un tiempo. No se lo recuerdo. No está. Ok. Entonces, está es la propagación de la onda de choque, llega a esta región con una fluctuación de densidad y pues se acelera un poquito cuando la densidad baja un poco y desacelera un poquito cuando la densidad sube, ¿no? Y eso básicamente compensa, cambia la emisión. Esto es lo que saldría con el modelo analítico, es en gris. Usado en el paper de Chevallo, de Soderberg. Esto sería la línea punteada, es lo que saldría usando el modelo analítico, pero dejando que ajuste todas las regiones. Y la línea roja es lo que sale usando directamente las simulaciones numéricas. Entonces, fíjense, por ejemplo, que este incremento en densidad que se observa aquí, correspondiente al incremento en N punto, pues medio desaparece, ¿no? En las simulaciones. Y este argumento de que eso era debido, que había una fluctuación en la escala de los océanos, etcétera, más bien parece que hay una fluctuación caótica, ¿no? Desde esta figura, ¿no? Como que la interpretación cambia bastante una vez No, que pero sí uno. tienes un incremento entre 10 y 20 años. Sí, hay una bajada y después un incremento, sí. Pero mira también las otras fluctuaciones que hay. ¿Cuánto es consistente ese incremento con que hay algo periódico, o más bien que hay algún proceso caótico, ¿no? De elección de material? Porque el argumento de ellos era que había algo periódico con una periodicidad de 12 años y eso estaba relacionado con la presencia de un sistema binario, etcétera, etcétera, ¿no? Y si uno analiza entonces los datos, buscando de sacar la mayor parte de la información posible de los datos, pues esa interpretación como que no es tan clara por lo menos, ¿no? Perdón, yo estoy un poquito me hecho bolas. Te agarras una primera simulación con una cierta estructura de medio y ves lo que le pasa y calculas su espectro. ¿Cómo haces la siguiente iteración? Es como que esa parte no. Ok, dejas que te la cuentas después, lo tengo Sí, en sí. las en las Sí. en la apéndice, digamos. Bien. También en esta la simulación cambia también la velocidad. Claro, la simulación es autoconsistente, ¿no? De la Pero velocidad. el modelo de esta persona es un. Sí. Y esa es una de las razones por las que ya no necesitas un incremento. O bueno, por lo menos hay una bajada que complica un poco las cosas. Sí. Bueno, para el itinerario estás entendiendo el campo magnético del dinero ambiente. Entonces, ¿cómo depende del campo magnético? Ajá. Bueno, entonces, la simulación es hidrodinámica, pero realmente es muy complicado incluir el cálculo de la variación de sincrotrón, por lo menos en este tipo de objetos, en una simulación de MHD, por ejemplo, porque el campo magnético que se genera en la región post-choque es parcialmente amplificado por el mismo mecanismo que acelera las partículas. ¿Okay? Entonces, también haciendo una simulación de MHD, uno nos podría estar seguro de que el campo magnético que sale de la simulación de MHD sea el campo magnético que necesita usar, ¿no? Entonces, lo que se hace típicamente en GRBs y en supernovas es suponer que una fracción epsilon B, uno introduce este parámetro epsilon B, una fracción epsilon B de la energía térmica o de la energía cinética del choque, es equivalente, termina en el campo magnético. Y que uno tiene un campo magnético en el sistema en movimiento que es turbulento. Esta es la hipótesis que la gente hace. Y aquí la gente supone también, lo supusieron en el paper de Soderberg, lo supuse yo también, que este parámetro epsilon B no cambia como función del tiempo. Hay un problema de degeneración en los parámetros, típicamente cuando uno estudia la emisión de sincrotrones, que hay más parámetros de lo necesario. Entonces, lo que hice yo aquí fue después cambiar el valor de epsilon B y ver cómo cambiaba el resultado. Entonces, la curva de hecho sube si hay valores de epsilon B más grandes. Más o menos se mantiene el mismo nivel de turbulencia, etc. Pero sí, es un problema. ¿Sí? 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 No, ya no sé si sea, me da la impresión de que el ajuste siempre es peor para la curva morada, Sí, que voy es a la de eso. más baja frecuencia. ¿Qué Voy a quise eso. decir? Voy. Bueno. Pensaba que nadie iba a notar, ¿no? Ustedes sí que son observacionales, ¿no? Me lo he hecho como teórico, pensé que no. Sí. Ok, esto es lo único. Entonces, aquí iba a decir, ¿qué notan que es distinto? ¿Qué notan que va a ser buen fit en esta curva? Ya me voy a en este slide. Ahí. Bueno, la interpretación. En ese momento yo le pregunté a Lorán, entonces, hace como un año, pero sí.
Pero la 1.43 GHz está muy cerca de la línea de 21 centímetros. O de hecho, corresponde a la línea de 21 centímetros, ¿no? Entonces, si eso podría ser debido a una contaminación por la línea de 21 centímetros de la galaxia o algo de ese estilo. Y Lorena me decía que era improbable. Y de hecho, también le pregunté a mi colaboradora, ahorita que en el proyecto, Nayana, que es un postdoc que está en Berkeley, y ella me dijo que la línea de 21 centímetros, bueno, es una línea, entonces si integras el flujo es mucho menor que el continuo, porque la 1.43 GHz se le tiene una banda, ¿no? Ustedes que hacen observaciones cerradas son mucho más que eso. Entonces, la otra explicación posible es que uno tiene una región de emisión asimétrica. Entonces, imagínense que no tenemos toda una región que emite, bueno, eso es un caso como extremo, ¿no? Que hay como clump, patches de material que emiten. Entonces, hay la suma, la emisión total es la suma de la emisión sobre distintas regioncitas. Y cuando uno suma estas regiones, puede tener una caída que es distinta respecto a la caída típica. Y donde se observa esto de manera muy clara es en estos objetos que se llaman FBOT, que no quiero entrar mucho en detalle de esto, pero bueno, les muestro un ejemplo acá. Estas son tres observaciones de emisiones de radio a tres tiempos distintos del así llamado cow. Otra vez regresan las vacas a la presentación. Tenía como una sigla que era AT2017CAU, por eso que todo el mundo la llama el CAU. Y aquí se ve claramente que hay, a tiempos cortos, hay una subida como 9 a 5 medios, que es lo que se espera observación teóricamente, y después una caída, que es la que más o menos se espera. A tiempos más grandes hay como un flattening, ¿no? De la curva de luz, perdón, del espectro, a frecuencias más bajas. Y la interpretación que le hace la gente, y bueno, aquí Joyce Fitt de esa curva, de hecho, con esa hipótesis, es esto, de que hay regiones de emisiones asimétricas. Entonces, bueno, esto es como un efecto 2D, 3D, que no está incluido en las simulaciones unidimensionales que estoy haciendo. Y déjenme mostrar otro ejemplo, que es el que hizo Felipe durante su tesis de doctorado, la supernova 2014C. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué otro tiempo? Entonces, en esta supernova se observó, de hecho la llaman la supernova camaleón, porque se observó una transición de supernova tipo 1B a supernova tipo 2. Las supernovas 1B no tienen líneas de hidrógeno. O sea, al principio la gente la clasificó como supernova tipo 1B. Después de unos 100 días, más o menos, 200 días, empezó a mostrar la presencia de líneas de hidrógeno. Entonces pasó a ser clasificada como supernova tipo 2. Y la razón es que, bueno, interacciona la supernova con una capa de hidrógeno que había sido eyectado previamente. Y pues por eso que se observan líneas de hidrógeno angostas. Esta interacción con el hidrógeno produce un incremento en radio, ¿no? Ven aquí la curva de luz típica, que sería el azul, y después acá como 200 días, ¡pam!, que hay un incremento brutal en radio. Y la interpretación que la gente le ha dado teóricamente, bueno, es que estaba interaccionando la supernova contra una pared. Aquí hay un montón de números, letras. Solo miren esta pared que se ve aquí. Okay. Llega la supernova y ¡pam!, choca contra una pared. Y eso hace que se produzca un incremento en grande de índices. En la tesis de Felipe lo que hicimos es usar, lo que hizo Felipe es usar un método similar. Él usó un algoritmo genético y en ese estudio usó un algoritmo distinto que el ¿se me pregunta el algoritmo? ¿Alguien me pregunta el algoritmo que usamos? Ok, entonces aquí pueden ver como función del tiempo de la generación en este algoritmo genético, la curva que mejor, la estructura de densidad que mejor ajusta las observaciones en X. Aquí ven observaciones en X a distintos tiempos. Ok, y ese sería el mejor fit a los distintos tiempos. Y esta sería la curva, la estructura de densidad que mejor ajusta esas observaciones. Y va iterando, iterando, iterando hasta que más o menos converge a la solución final. Y esta es la estructura de densidad final, que bueno, es bastante distinta respecto a lo que la gente había predicho con modelos de un tipo sensible, ¿no? Entonces pueden ver que tiene fluctuaciones, y otra vez, estas fluctuaciones nosotros las interpretamos en el paper como evidencia de la posible presencia de un sistema binario. Se ven como fluctuaciones sobre escalas espaciales una fracción de 10 a la 16 centímetros. Aquí ven la propagación de la onda de choque con función de tiempo, llega a cierto punto y ¡pam!, interacciona con este shell y eso produce un incremento en el índice y el valor.
Bueno, en conclusión, y ahorita antes de concluir, de hecho, voy a explicarles un poquito cómo funciona el método más en detalle. Entonces, déjame ir ahí. Por las vacas. Este método, de hecho, primero probé con el algoritmo genético, pero era un poco lento, de hecho, con las simulaciones uno bien. Entonces, lo que hice realmente fue decir, ¿qué se me ocurre? Hice un método, una vez que lo hice, busqué en internet, y claramente no era un método que yo había inventado, sino que era una combinación de métodos que ya existían. Bueno, tienen nombres bastante complicados, pero lo que hacen es bastante sencillo. Imagínense que yo empiezo con 50 parámetros, y para cada parámetro defino un valor central, el valor más probable, y una cierta varianza. ¿Okay? Puedo tomar valores muy. Puedo tomar, por ejemplo, para la densidad en un punto, puedo tomar 10 a la 4, que va desde 10 a la 1 a 10 a la 7. Puedo tomar valores ánimos de valores muy amplios. ¿Okay? Y después selecciono un cierto número de posibles valores de este parámetro siguiendo una distribución gaussiana, ¿okay? Con este ancho. Entonces tengo estos puntitos blancos y negros. Los negros son los que, haciendo la comparación con las observaciones, salen mejor. Y los blancos salen un poquito peor. Entonces, usando, quedándome solo con los negros, restringo el rango de valores de la gaussiana. Tengo una gaussiana, como si tengo 10 parámetros, tengo una gaussiana bidimensional. Multidimensional. ¿Cómo? Multidimensional. Multidimensional, de 10 dimensiones. Así que a lo largo de cada dimensión cambio el rango de intervalos y voy iterando sobre el tiempo. Esto es cómo funciona este algoritmo. Pero claro, todo el método es independiente del algoritmo. De hecho, lo mejor sería usar algoritmos relacionados con machine learning. Son más eficientes, pero no los hemos lanzado. Entonces, sí, ahora sí, debes aquí las conclusiones. Ok. Entonces, mis conclusiones son que estos métodos pueden ser usados para encontrar algunas de la complejidad presente en flujos astrofísicos. Hay algunos problemas, evidentemente. Uno es la degeneración que hay. El problema. Si tenemos un sistema degenerado, claramente tenemos que fijar alguno de los parámetros y no podemos usar ninguno. Y la astrofísica de eso muchas veces es un problema. Multi-D, mi idea es aplicar esto a la supernova 1993J, que hemos visto al principio, las observaciones en BRBI. Y en principio, si uno reduce el número de simulaciones a unas cuantas cientos, eso puede ser posible, no es imposible. Y la otra es overfitting. Entonces uno puede hacer un fitting demasiado preciso respecto a las observaciones, ¿no? Y ahí, bueno, uno podría incluir métodos de regularización, tick on/off regularization, por ejemplo. Y bueno, el mensaje final es esto, incluir toda la física relevante, por eso estoy buscando de ampliar mi código para incluir también la radiation transport, etcétera, etcétera. Y dejar que la computadora, empezando con un cierto rango de parámetros, descubra alguna de la complejidad que está escondida atrás de las observaciones. Muchas gracias. Very nice talk. Questions. Sorry. Cuando describes el método de muestreo de tu espacio de parámetros, recuerda mucho los métodos MCMC con muestreo anidado tipo multinest o polyclose. ¿Puedes decir sí, cuáles son las principales diferencias? Para hacer eso lo tendría que saber muy bien los métodos de MCMC. Sí, no, no sé. Pues, el método de MCMC es como un método bayesiano, ¿no? Sí, bueno, esencialmente por eso me recuerda a tu método, que inicias con una serie de priors Ah. y luego en ese espacio de parámetros de tus priors restringes de manera anidada conforme vas obteniendo mejores soluciones más óptimas, digamos. Entonces, eso es típicamente el muestreo anidado que se usa en este Sí, tipo en de. ese sentido es bastante similar. Por otro lado, si tú miras el rango de parámetros que yo elijo, muy amplio, que realmente no depende, creo, de las condiciones iniciales. Claro, otros discursos que converja a la solución que realmente tiene un mínimo, ¿no? Eso, el problema de optimización es difícil garantizarlo. De hecho, cuando yo hacía esos métodos, me encantaba poner rangos exagerados, ¿no? Como desde 10 a la menos 30 a 10 a la 30, que era un enfoque de la computadora muy más convergiendo. Sí. Y relacionado directamente con la pregunta de Ricardo, entonces el algoritmo empieza con evaluaciones, bueno, escogiendo un punto en el espacio del parámetro casual o Bueno, semi-casual. algo que tú quieras poner, por ejemplo, el valor Pero tú de. empiezas de un punto, pero el siguiente.
¿Cómo? El siguiente punto, o sea, tú empiezas de este punto. Ok, tú le pones un punto sí. y un rango. Sí. Tú dices, por ejemplo, la fracción de energía que termina en campos magnéticos, bueno, tiene que ser menor que 1 y puede llegar hasta 10 a la menos 5. Empiezas con esto y haces un modelo. Tú le pones 10 a la menos 3 y el mínimo es 10 a la menos 5. Por ejemplo, haces un sampling logarítmico, ¿no? Le pones menos 3 más menos 2. Ah, entonces puede tomar un valor cualquiera entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 1. Bueno, no cualquiera, es algo como una gaussiana. Ok, pero entonces eso sería el paso siguiente, ¿no? El punto 2. Claro. Ok, entonces estos puntos que tienes ahí son semicasuales. Eso sí, son rangos. Ah, ok. Tú en ese rango eliges el valor. Eso de la distribución gaussiana. Y para tu valor random haces una simulación. Okay, de hecho, les dije que yo hice un método para mí solo, entonces realmente usé algo ligeramente distinto, ¿no? Esto lo que hace es hacer, por ejemplo, ahí empezaron 15 samples, hace el cálculo para los 15 samples y después cambia la distribución. Yo lo que hacía era hacer una simulación y con ese valor de la simulación cambiaba un poquito la simulación. Después hacía otra simulación y así, ¿no? Una por una. Pero así entra igualmente en, ese, en estos métodos de optimización basados en Monte Carlo. Entonces, los parámetros pueden estar variando hacia arriba y hacia abajo, hacia abajo en el rango de cualquier punto. Porque sí. En la ingeniería normalmente hay una dirección establecida y hay unos rangos y un vector muy definido. No, aquí no. De hecho, cuando empiezas a ver un poco la literatura de esto, lo que, hay, lo que se agrega, este momento de la complejidad que se agrega, es dejar que haya la posibilidad también de elegir un valor que sea muy distinto. ¿No? ¿Qué para sería ese de tu caso? ¿Y que se salta? Sí, imagínate, pero también en este caso que tengas esta distribución, tú puedes ponerlo que en un 10% de los casos, pues eliges el número random, si el número random sale entre 0 y 0.1, tomas una sigma que sea 100 veces más grande, 10 veces más grande. Así te soluciona más o menos el problema de los mínimos locales. Claro. Pero sí, igualmente, pues hay una literatura enorme sobre esto de la organización y no, es difícil garantizar que realmente hay un origen. Un origen. No te va a dar el mejor, te va a dar uno entre los mejores. Sí. Ok. Sí. Y sobre eso, ¿cómo sabemos que no tenemos en un mínimo local? Porque ese es el problema de la heurística. Claro, exacto. No. O sea, es mejor el algoritmo, este algoritmo que el genético, porque no sé. Es un poco más rápido. Pero en el genético supongo que pones el rango en el cual quieres buscar. Supongo que va poniendo combinaciones, ¿no? Es similar. En el algoritmo genético también tú pones un rango, y lo vas pones un rango suficientemente grande. Y después pues va a ser distinto también. El algoritmo genético funciona como, pues, como la genética. De hecho, hay un montón de métodos que funcionan como la genética de las personas o de los animales. Bird method, Ant method. Es el método como de evaluar a los mejores, ¿no? O sea, hay como evaluar. Sí, el algoritmo genético, de hecho, tiene genes. Y tú, para cada gen sería como cada gen es como una simulación distinta. Después mezclas parámetros de las simulaciones y esa sería la parte como del mezclador genético que hay en el y después hay mutaciones también. Entonces puedes tener mutaciones de los genes. ¿Pero cuál es el parámetro para decir qué solución es mejor? ¿Cuál pasa a la simulación? ¿Cómo? Porque en el algoritmo genético haces 100 simulaciones. Y después usas las mejores 10. Y esas las usas como para crear una nueva generación de 100 simulaciones. Se acoplan entre estas 10 y generan nuevas 100, otras 100. Y pones otras 100 y ves otra vez las mejores 10 y así. Pero es como realmente el comportamiento de la... ¿Pero cómo sé cuál es mejor? Comparando el resultado, como se llama... ¿Chi cuadrado? ¿Ya? No, pero no sé. Por ejemplo, el chi cuadrado, ¿sí? Fitting function. Optimization function. ¿No has intentado hacer esas regiones asimétricas a ver si cambias el espectro? Bueno, con simulaciones no, analíticamente sí en el caso no, pero con simulaciones no, no he probado. Pero sí, analíticamente sale, entonces pues sí, es para que sale, de hecho. Pero claro, agregas pues muchos parámetros extra en ese caso, ¿no? Uh-huh. ¿Sí, no?
Sí, y cuánto, o sea, ¿cuánto varía la tasa de pérdida de masa y la velocidad para que en el caso de la emisión en X o en de radio? la supernova? Bueno, en la supernova que tenía emisión en radio, la variación en la densidad en algún punto es muy pequeña. De hecho, ahí es como un factor de unos cuantos. En el caso de la supernova 2014C, la variación en masa es alucinante. Ahí hemos calculado que es como una fracción de una masa solar. Cambia la presión de masa solar en el tiempo, la Sí, emisión. que la estrella estaba ahí tranquilita y en cierto punto, durante un periodo de unos cuantos años o menos, emitió, eyectó ¿Y un cachote grande de la estrella, ¿no? la velocidad? La velocidad es difícil de determinar. Bueno, de las observaciones de la línea de H alfa, el ancho de las líneas corresponde a una velocidad de como 500 kilómetros por segundo. Pero En en la simulación. simulación tomamos una velocidad de cero, porque esa velocidad es muchísimo menor respecto a la velocidad del choque. Entonces tomamos que el viento estaba detenido. De las observaciones no tenemos algo que la velocidad de. Sí. En algún punto de tu charla, digo varios X, pero no presentas uno de los varios X. Entonces, ¿Cuál? es muy ambicioso, ¿no? Porque tú enseñas a hablar de varios X. Sí, esto de la supernova de 2014. Y el trabajo de Felipe también hizo uno de los varios X. Sí, aquí está. En la otra supernova, no, la otra solo la. Entonces, la pregunta es si los. Ajustar a los varios X de la acción y su razón de diferencia que necesito para estar en En este caso. pues no, pues no necesariamente estoy recordando en la Sí, técnica. ok. En este caso, ajá, vas a buscar Ok, en este caso, de hecho, tenemos un artículo. Primero tenemos el artículo con Felipe y después tenemos un artículo con un profesor de Estados Unidos, en lo que se hace un estudio observacional un poco más detallado. Entonces, parece que las observaciones en X te implican una velocidad de la onda de choque como de 5.000 kilómetros por segundo, algo de ese estilo. Y las observaciones en radio implican una velocidad de la con DLBI, hay observaciones de DLBI, implican una velocidad de expansión de la onda de choque como de 14.000 kilómetros por segundo. Entonces, los dos no son completamente consistentes. Y otra vez, la interpretación que se hace en ese tipo de observaciones es que hay asimetrías. Entonces, hay una parte que emite rayos X, una parte de la esfera, si quiere, donde hay una densidad ligeramente más grande. La interacción de la onda de choque con esa región hace que se emite rayos X. Y hay una parte de la esfera donde la densidad es menor y la interacción de la onda de choque emite en blanco. Esa es la interpretación que se hace. Lo que íbamos a hacer con Felipe. Estamos haciendo es un modelo como 2D, de hecho usando, te acordarás, ¿no? Usando métodos de machine learning para buscar de alguna manera identificar las diferencias en masa que hay para distintos ámbitos, ¿no? Entonces, Pero lamentablemente terminó su tesis, se fue. ahí ajustan entonces el continuo en raíz X, ¿no? Es que en gris es la línea de hierro. ¿Cuál? Esta es la línea de hierro, entonces sí, ya sabes que. Y también ven que rayos X, bueno, parece que hay fluctuaciones de pequeña escala como están viendo. Podría ser que el medio está pasando de un gran tipo cuando existía y eso hace que haya estas pequeñas fluctuaciones. ¿Sí, no? ¿No? Sí. Perdón, a ver si te entendí. Sí. Las eyecciones se deducen a posteriori después de la forma de la curva de luz. Bueno, Bueno, sí. eso fue lo que medio te entendí, ¿no? Va bajando la curva y luego no baja, y lo que la suposición es que se encontró con una densidad mayor porque había habido una inyección. ¿Sabes si en tanto monitoreo de supernovas se ha visto alguna de estas emisiones? Claro, es esto, ¿no? Sí. Sí. Mira. Y de hecho, esa es una de las cosas que va a. Que LSST va a ser como game changer, Sí. ¿no? Esto. Entonces, se observa la supernova, ¿no? Esta curva. Hay como telescopios que hacen surveys dedicados a las observaciones de la supernova. Y después la gente va y mira imágenes de archivo
y detectaron esto, ¿no? Y claro, aquí el SST va a ser un cambio brutal porque va a tener un CO de 8 con un telescopio de 8 metros, cubriendo todo el hemisferio. Esta también, ahí estaban, pero las vieron después. Bueno, ahí estaban los datos, pero al principio son unas fluctuaciones no tan interesantes. Okay. Y después fueron a ver y vieron que estaban. Sí, pero es que parecería como que muy interesante si te dieras cuenta de las fluctuaciones cuando están ocurriendo. O sea, podrías predecir cuáles son las que van a explotar como supernova. ¿No? Ah, okay. Bueno, por ejemplo, mira por ejemplo Tacalini, ¿no? Sí, Ricardo. Ricardo es el experto de Tacalini, ¿no está? No. Ok. Mira, por ejemplo, Tacalini. Tacalini tuvo esta gran erupción hace como 100 años, ¿no? Y la gente dice que no es claro si eso es una erupción. Podría ser una como estas, que significa que está por explotar en cualquier momento, o podría ser una erupción anterior. Eso probablemente, te digo, más se van acumulando datos y más ese tipo de fluctuaciones pueden... se va a poder estudiar qué correlaciones hasta tienen con ese. Hasta que no explote, no sabes. O sea, de hecho, hay algunas que le llaman supernova. Yo lo sé, pero si vieras esto, pues a lo mejor a esa la monitorearías más. O pero es un buen punto, ¿no? Que relaciona este tipo de comportamiento con la explosión de supernova. Pero ahora la estadística de este tipo de objetos es muy baja. Pero claro, cuando haya 10.000 de estas. Para eso tendrías que tener instrumentos que te dejen los datos en el instante. Si hubiera instrumentos que publican los datos digamos, en el mismo día o lo que sea, puedes monitorizar y establecer sistemas monitoreo automático. Pero yo pensaba que eso hacen con las con la monitoreo de la observar muchas, las restan todos los días. Sí, tiene pasos. Sí, eso, los datos de ese tipo de él es estimado. Sí, lo puedes monitorizar. Pues liberan, pero sí, generalizarlo. Claro, tiene que hacer. Pero sí, esto es interesante, ¿no? Uh-huh. Pero no sé cuánto fácil sea distinguir ese tipo de comportamiento de otro tipo de situaciones que hay. Por la estadística lo saben. Let's take one question from Zoom. Sundar, is there a question? Yes, we have a question from Daniel Tapia. Sí, gracias. Bueno, tengo una duda y una pregunta. La duda es como cuáles son los parámetros o las condiciones iniciales o de frontera o el perfil que se considera para iniciar como las simulaciones y con base en eso, cómo se explora el espacio de parámetros. ¿A qué simulación te refieres, mi profesor? Bueno, con esto de la como de la optimización CFD something, no me acuerdo qué. Al principio. Un método de optimización que está, no sé si basado en o que es lo mismo que estas simulaciones como de dinámica de fluidos computacional, o sea, como cómo se le pasa la información de los modelos o algo así a no me acuerdo cómo se llamaba, mezcal, algo así. El código. Ok, entonces tú tienes que primero definir qué parámetros tienes. Obviamente, tus parámetros no pueden ser el valor de la densidad en cada una de las 10 millones de celdas de la simulación, ¿no? Tienen que ser un espacio de parámetros más limitado. Por ejemplo, puedes decir, en el caso que yo use ahí, puedes decir 100 valores o 10 valores, los que sean, 50 valores, los que tú quieras, de la densidad en el medio, ¿no? En distintas posiciones. Entonces, esas van a ser usadas como condiciones iniciales para la simulación. Corres la simulación y la onda de choque se propaga en esas densidades que están definidas como parámetros iniciales. Ok. Después, una vez que termina esa simulación, se calcula la emisión en radio y se compara la emisión en radio con las observaciones. Se saca chi cuadrado y uno dice, ah, ok, las condiciones iniciales eran muy buenas o muy malas. Y haces otra simulación y comparas el chi cuadrado con la simulación anterior. Y pues, y después vas como restringiendo el espacio de parámetros, buscando de seleccionar solo las simulaciones que tienen chi cuadrado mejor. Es exactamente como un método de optimización normal, ¿no? Si quieres encontrar cero de una función, ¿no?
Sí, exacto. Y por eso, bueno, esa era mi duda. Ahora la pregunta es, ya que tienes como este espacio de parámetros en el que puedes más o menos mapear las simulaciones que tienen el mejor chi cuadrado, imagino que hay riesgo de que haya nada más un mínimo local o algo así que te pueda como llevarte para un lado, bueno, donde parece que está optimizando el valor, pero no necesariamente es como el mejor o algo así. ¿Cómo hacen como una especie de screening o algo para saber que como para filtrar esos mínimos locales? Bueno, una manera, por ejemplo, puede ser empezar con parámetros bastante distintos y checar que convergen a la misma solución, por ejemplo. Pero sí, en Okay. general es un problema complejo, ¿no? Estar seguro de que no estás convergiendo a un mínimo local. Eso es un problema complejo de optimización, ¿no? Como decíamos antes, pues estar seguros al 100% es muy complicado, ¿no? Sí. Okay, vale. Ahí, gracias. One last question, short, quick. No? Okay. In that case, let's thank Fabio again.